Bueno, bienvenidos a la cuarta edición de la NetConfUI. Acá estamos con Isabela Antonacho. Bueno, Isabela, contanos un poco de vos y qué haces en Uruguay 21. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer estar acá participando de la NetConf, de otra nueva edición de la NetConf, porque es el tercer año que estamos participando. Uruguay 21 es la agencia de promoción de exportaciones y atracción de inversiones del gobierno uruguayo. Yo particularmente trabajo en el área del programa de servicios globales, que es un departamento que promueve sectores asociados a servicios no tradicionales que tienen un alto componente de internacionalización, y particularmente estoy especializada en lo que es la promoción del sector de tecnologías de información. O sea, que trabajo con empresas tecnológicas. O sea, ¿qué es lo principal que hace Uruguay 21 entonces? Lo principal que hacemos es tratar de mejorar lo que es la competitividad a nivel internacional del sector de tecnologías de información, trabajando en distintas áreas, dentro de lo que es desde la promoción de exportaciones, así como también la promoción del propio país como un destino y una locación interesante y atractiva para empresas extranjeras que quieran hacer negocios en Uruguay, utilizar nuestro país como un hub para el desarrollo a otros mercados latinoamericanos. Y por otro lado, trabajamos mucho en aquellas áreas que entendemos que hay ciertas debilidades. En el caso, por ejemplo, del sector de tecnología, hay grandes debilidades en todo lo que es el tema de talento y recursos humanos. Entonces, bueno, tenemos distintas plataformas, por ejemplo, una de ellas es Smart Talent, que está participando aquí con un stand, que es una plataforma que lo que busca es, a través de una excusa que es un portal de trabajo y empleo específico para empresas de servicios globales, desarrollamos toda una gama y una serie de actividades que buscan sensibilizar a jóvenes para que más jóvenes se acerquen a estudiar carreras asociadas a tecnologías de la información en este caso. También hacemos mucho trabajo con lo que es acercar empresas al sector académico, distintos eventos. Tenemos el Smart Talent Day, que es como nuestro principal evento a nivel anual y en que participan muchísimas empresas de tecnología. Y bueno, y por otro lado también desarrollamos toda una serie de actividades para tratar de promover lo que es, como te decía, el sector, para hacerlo más competitivo, ayudar a que las empresas tengan mayores facilidades para exportar sus soluciones tecnológicas, así como también promover a Uruguay como un destino atractivo para empresas extranjeras que busquen nuevas locaciones en Latinoamérica. ¿Y cómo pueden hacer las empresas de tecnología para aprovechar estos beneficios? Yo tengo una empresa, ¿qué debería hacer? ¿Cómo me pongo en primer lugar, acercarse a nosotros. Tenemos distintas vías de contacto. Puede ser por la propia web de Uruguay 21, que es Uruguay21, es xxi.u.uy. Ahí puede ser como un primer puntapié para visitar y enterarse de lo que son los distintos puntos de contacto y herramientas de apoyo. Ahora en concreto, por ejemplo, para lo que es el tema de internacionalización de empresas pymes, lanzamos recientemente, en conjunto con otras instituciones de gobierno como la ANDE, ANI, INEFOP, en el marco de lo que es el sistema de transformación productiva, una nueva herramienta de apoyo a la exportación de pymes que se llama ProExport Más, que es una herramienta que ayuda a las empresas a través de subsidios y financiamiento para el desarrollo de planes de internacionalización. Eso puede ser un primer foco. Otro primer foco puede ser, con todo lo que mencionamos, a través de talento. Empresas que, quieran acercarse a nosotros pueden registrarse en el portal de Smart Talent, comenzar a trabajar en lo que es la generación de una marca empleadora. Nosotros ayudamos en ese sentido, posicionarse, participar de distintos eventos, organizar actividades en las empresas. Nosotros todos los miércoles de año, por ejemplo, tenemos un café en, que es una actividad a la que acercamos jóvenes a empresas de tecnología para que puedan las empresas dar a conocer lo que son sus ambientes de trabajo, las tecnologías con las cuales trabajan, distintas actividades que organizamos. ¿Tiene costo esto para las empresas? No tiene ningún costo, es totalmente gratuito. Que las invitamos a que nos contacten y a que se acerquen a nosotros para trabajar juntos. Ok, buenísimo. Bueno, danos tu opinión de la conferencia, ¿qué te pareció este año? Bueno, la verdad que es muy interesante. Nos encantó lo que es la grilla de speakers. Nosotros este es el tercer año consecutivo que venimos apoyando la NetConfUI. Entendemos que es un evento, obligado para aquellas empresas que están trabajando y más involucradas en lo que es el ecosistema .NET y Microsoft específicamente, que Uruguay tiene como un gran fuerte en ese sentido.
así que siempre ayudando en lo que es, bueno, poder facilitar la presencia de speakers internacionales. Nos encanta todo lo que vienen haciendo a nivel de workshops, me parece que ese tipo de iniciativas suma pila, más allá de las conferencias más masivas que se hagan en el propio evento, toda esa previa que se hace de workshops específicos en distintas tecnologías para referentes de empresas, creo que suma muchísimo, así que muy contentos de volver a participar y trabajar juntos. Bueno, Isabela, te agradezco por tu tiempo y seguí disfrutando de la conferencia. Muchas gracias.